Buenas familia, vamos con otro unboxing de estos rapiditos que os gusta porque sé que no queréis perder tiempo y estos vídeos de poquitos minutos son lo ideal para ver antes de ir a votar porque estamos en elecciones o para ver después de votar o para ver antes de comer, después de comer, en fin, como ocupan tan poquito son ideales. Bueno, como estáis viendo, en el día de... no en el día de hoy, por supuesto, sino en el día que compré esto, que fue... bueno, habré puesto la fecha por aquí. Mayo de 2016. Esto, pues nada, conseguimos esta fantástica Mega Drive. Conseguimos un lotecito. Un lotecito de esta Mega Drive, pues bueno, yo ya la tengo modificada. Como veis, tengo por aquí la salida modificación RGB, salida SCAR. Tengo por aquí mi selector de región y mi selector de frecuencia para trabajar a 50-60 Hz. Y además, pues le tengo puesto un LED RGB que me va a permitir diferencia saber cuando está trabajando, aparte, bueno, ya lo veré en el juego, por supuesto. Pero bueno, es lo bonito que queda, que se vea en vez de rojo o que se vea azul. Y bueno, como he dicho, venía un lotecito, venía el juego, venía con su mandito. ¿Y qué más cositas venían? Pues venía este fantástico Mega Stick, el Joystick Arcade que sacaron para la Mega Drive con selector de velocidad turbo. O sea, esto podíamos trabajar botón normal. Y la velocidad turbo, bueno, pues tú lo dejabas pulsado y era un autofire, ¿no? Autofire, que además podías variar la velocidad. Tenemos los tres botoncitos. Tenemos el para encender, que vaya al revés, para que vaya más lento. Va más lento el juego, ¿no? Era como un ralentizador. Y botón de start. Como veis, tiene sus cuatro patas de goma. Perfectamente. Lo he probado y va fantástico. Yo de todas maneras tengo uno que compré en su día. ¿Y qué más? Venía por un lotecito de juego. Lotecito de juego que tengo por aquí. Y bueno, pues el más común, el más conocido, ese fantástico Mega Games, que viene con los manuales, pero no es el Mega Games 1 normal, sino el Mega Games 6 volumen 2, que viene con los tres clásicos, el World Cup Italia, el Super Hanon y el Columns. Se me olvidaba el Columns. Y aparte de eso, bueno, pues trae el Alien Storm, el Super Mónaco y el Super Thunder Blade. Cartuchito con los tres manuales. Este, de hecho, este cartucho no venía en esta caja. No sé. Bueno, no sé. Tal cual. Así estaba. El siguiente es el Olympic Gold. Olympic Gold, la versión para Mega Drive. Bueno, está un poquito estropeada la cajita, pero ¿qué la vamos a hacer? Es lo que hay. No trae manual, pero bueno, el cartucho está en perfecto estado. Y nada, también ya me pegué unos vicios. No está mal, jueguillo de deporte. Y por último tenemos ni más ni menos que el FIFA 98 con esa fantástica portada de Raúl. Raúl Selección. Madre mía. Y es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, el FIFA 98, tanto FIFA 96, 97, 98, era así en isométrico. Yo lo jugué en su día en PC y me gustaba mucho. No el 98, sino el 96. Y este es muy curioso. ¿Y por qué digo que es muy curioso? Porque lo primero, que es de Electronic Arts, el cartucho ya vemos que es distinto, no es el típico cartucho con esta pieza amarilla. Que no sirve para nada, salvo para diferenciarlo, ¿no? Estéticamente. Pero es muy curioso porque que un juego de fútbol traiga un manual así de grueso es súper extraño, o sea, no es lo normal. Bueno, venía en varios idiomas, como estamos viendo aquí. Bueno, el fantástico anuncio de Warning Epilepsy, esto que se puso tan de moda. Y nada, en español me parece verlo aquí. Aquí, este es el de aquí. Este es en español.
Bueno, pues aviso a los profesores de proyección, advertencia acerca de la epilepsia, tipití, patata. Realmente el manual, si hubiera salido solo en España, sería esto de aquí. Este trocito, que viene siendo lo normal. Pero bueno, viene multiregión, multidioma y ya está, y poco más. Así que nada, hasta aquí el unboxing de hoy. La verdad es que bueno, pues en su día el lotecito salió bastante económico. Y el encontrar, bueno, pues una consola completa con el cargador. Bueno, el cargador es que lo tengo conectado, está detrás del mueble, no, si no lo enseñaba también, ¿vale? Pero venía completita, venía con sus dos mandos, el joystick arcade y el control pad y los tres jueguitos estos. Y listo, y poco más. Ya está, hasta aquí el unboxing del día. Espero que la semana que viene tengamos alguna cosita igual o más interesante, que me da a mí que sí. Así que nada, nos vemos y que la fuerza os acompañe. Y eso ya es una pista.